El gobierno venezolano ha suspendido las clases y las actividades laborales hasta el miércoles. Nicolás Maduro mantiene que la crisis energética en el país se debe a un sabotaje. El ciberataque al cerebro de la empresa Corpolep tumbaron Guri completo. Pero no nombra la falta de mantenimiento de la represa de Guri, la principal generadora de energía del país. Por su parte, la Asamblea Nacional, a petición de Guaidó, ha decretado el estado de emergencia. Estado de alarma nacional en Venezuela, de emergencia, de tragedia, de catástrofe. Se trabaja para restablecer el suministro eléctrico y en algunas zonas ya se ha conseguido. Ya ha llegado en la mañana acá en el edificio, hemos podido resolver porque tenemos planta eléctrica. En el aeropuerto de Maiquetía, el principal del país, los vuelos internacionales operan con restricciones y así han llegado a trabajar rellenando todas las tarjetas de embarque a mano. En Caracas el metro sigue sin funcionar, algunos comercios tampoco han podido abrir sus puertas y no todas las gasolineras pueden suministrar combustible. Entre tanta necesidad también hay gestos de solidaridad como en este restaurante. Preferimos mil veces donar un alimento que esté en buen estado a esperar al miércoles a ver qué ha pasado con estos apagones. Cortes de luz que no son la primera vez que suceden. Anteriormente han habido apagones 4 o 5 días. Pero lo cierto es que nunca antes había ocurrido en todo el país a la vez. Y a la falta de electricidad hay que sumarle que tampoco tienen agua. Son muchos los que en Caracas han llenado garrafas con agua contaminada de este río. Es la desesperación de quienes no tienen nada.